Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unas deliciosas galletas tipo florentinas, pero en esta ocasión serán de chocolate. Para mí son unos bocaditos de lujo, porque la combinación de la galleta con la mezcla de las almendras a mí me parece una delicatessen, una combinación de 10. Y como bajo mi punto de vista pienso que son un lujo de galletas, os voy a mostrar cómo envolverlas o prepararlas para regalar. Así que vamos a ver cómo hacerlas y los ingredientes que necesitamos. Estos son los ingredientes para la base de la galleta, pero ya sabéis que os los dejaré más detallados abajo en la cajita de información. En un bol vamos a poner la mantequilla a punto de pomada. Yo lo que hago es meterla unos 10 segundos en el microondas y la remuevo un poco. A continuación le añadiremos el azúcar, la harina, las almendras en polvo, el cacao en polvo y la sal. Y lo iremos removiendo todo hasta que se integre. Cuando ya veamos que en el bol no se puede, pues lo vamos a hacer con la mano. Yo en este caso me he puesto unos guantes porque si no el chocolate se mete entre las uñas y no vean luego para quitarlo. Tenemos que conseguir compactarla y apretarla hasta que tengamos una masa de galleta. Nos tiene que quedar algo así. Ese es el molde que voy a utilizar. Es cuadrado y mide 21 centímetros. Y le he hecho con un papel de hornear la forma del molde. Ahora lo que vamos a hacer es estirar la masa de la galleta en este cuadrado. Yo me he ayudado con un rodillo. Tenemos que conseguir dejarlo más o menos así. Y a mí se me olvidó, pero ahora justamente es el momento de perforarla con un tenedor, justo antes de meterla al congelador para que repose durante 30 minutos. Como yo no lo perforé antes, pues lo voy a perforar ahora, que lógicamente me va a costar un poco más de trabajo ya que la masa está más fría. Pero bueno, yo os recomiendo que lo hagáis antes de meterlo. Si os pasa como a mí, pues nada, lo hacéis después, no pasa nada. Lo hornearemos a 170 grados unos 13-14 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Para hacer la parte superior de estas galletas necesitaremos estos ingredientes que ya sabéis que más detallados abajo en la cajita de información. Este proceso podéis poner a hacerlo cuando os falte más o menos 5 minutos para que acabe de hornearse la galleta. Entonces en un cazo vamos a poner la leche, el azúcar, la mantequilla, el cacao en polvo y la miel. Lo removeremos todo muy bien para que se integre y lo dejaremos que hierva. Una vez que haya llegado a la ebullición y lleve un par de minutos sirviendo, le vamos a añadir las almendras y volvemos a remover para que se integre. Una vez integradas, dejaremos la mezcla hervir un minuto más. Ya tiene que estar la galleta del horno, así que la vamos a sacar.
Vamos a dejar aproximadamente esta mezcla como un minuto más o menos hasta que empiece a hervir, y una vez que ya veáis que burbujea, la vamos a echar encima de la galleta. La extendemos muy bien por la superficie. Y la volveremos a meter a hornear entre 10 y 12 minutos, a 170 grados, sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Lo dejaremos ahí en el molde que se atempere y a continuación, sin que llegue a estar frío, lo vamos a sacar del molde y lo pasaremos a una tabla para así cortarlo en las porciones que más nos convengan. Es aconsejable hacerlo cuando no esté del todo frío, pero no os preocupéis que no cuesta ningún trabajo cortarlo. Podéis dejarlos así tal cual y dejarlos enfriar, o le podéis poner un poco más de chocolate. Si sois chocolatero, como en este caso a mí me pasa, yo le voy a poner un poco más de chocolate que he fundido en uno de sus bordes. Y lo remataré con unos trocitos de pistacho. Pero bueno, esto es totalmente opcional. Si queréis los podéis dejar tal cual, o si no, hacerle cualquier otra decoración. Si elegís la opción de ponerle chocolate, pues simplemente tenéis que dejarlo que endurezca. Y una vez que haya endurecido, ya los tendremos listos para hacer lo que queramos con ellos. Aquí podéis ver cómo han quedado. Y como os decía antes, son unas galletas fantásticas para regalar, así que yo lo que hago es meterlas en estas bolsitas de plástico individuales de dos en dos. El año pasado hice un vídeo con una selección de galletas también para regalar en una caja que quedan fantásticas. Y hice este tipo de galleta, la tipo florentina, pero sin chocolate. Si queréis verlas, estas son a las que me refiero y os dejaré el enlace abajo en la cajita de información o por aquí arriba. La verdad es que son bocaditos deliciosos. Y como podéis ver así en la bolsita, quedan muy monas. Y para darle un toque un poco más profesional, voy a utilizar estas pegatinas que pone hecho a mano, que las voy a poner justo detrás por donde se abre la bolsita, quedando algo así. Como ya os he dicho, a mí me parecen un lujazo, así que os las recomiendo 100% porque están de sabor espectaculares. Así que nada amigos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis, activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación, y si podéis, compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.